Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en el Manhattan, New York, del año 1971. Juega con blancas Robert Byrne y juega con negras Bobby Fischer. Es una defensa siciliana. Empecemos. Robert Byrne empieza con E4 y Bobby Fischer responde con C5, caballo F3, D6, D4, peón por peón, caballo por peón, caballo F6. Caballo C3, A6, alfil E3, peón E5 atacando al caballo, el caballo se retira a B3, alfil E7 y está expedita las negras para enrocar, F3 apoyando a su peón de E4, las negras enrocaron, dama D2 y las blancas quedan expeditas para hacer el enroque largo. Alfil E6, enroque largo, caballo D7, G4, una jugada agresiva de las blancas. Ese peón de G4 tiene intenciones de avanzar a G5. B5, G5, caballo H5, caballo D5, una jugada súper agresiva de las blancas. Alfil por caballo y peón por alfil. Torre C8, atacando el enroque de las blancas. Alfil H3, clavando al caballo. Torre C7, desclavándose. Caballo B8, con la intención de colocarse en C6 y ser un fuerte caballo ahí. Caballo B8, con la intención de intercambiarse con el caballo si se posiciona ahí. Alfil G4 atacando al caballo. El caballo juega en F4 y H4. Las blancas se van con todo. Peón F5. Excelente jugada de Bobby Fischer. Atacando el alfil. Peón por peón. Alfil por peón. Alfil B6. Y ataca la torre y a la dama de las negras. Obviamente, esta jugada ya estaba prevista por Bobby Fischer. Y Bobby Fischer responde con torre por peón, dama por torre y dama por alfil. Bobby intercambió la torre por pieza menor más peón. Caballo C6, torre F7 con intención de colocar la torre en C7. Caballo por caballo, dama por caballo, rey B1. Torre C7, la dama en B3, caballo en E2 con intenciones de colocarse en D4 si es que las blancas se lo permiten. Dama E3 y dadas las circunstancias, el caballo vuelve a F4. Torre C1, invitando al cambio de torres. Y la blanca, y la, perdón, y las negras juegan peón H5 atacando al alfil. El peón está defendido por el caballo. El alfil se coloca en E6 y da jaque. El rey se ubica en H7. La dama se coloca en E4 y da jaque. Esta jugada está considerada como una jugada débil. Vamos a ver, la jugada que ha debido jugar las blancas es directamente torre por torre, dama por torre. Torre C1 atacando a la dama se ubicaba en B7, alfil F5 jaque, peón G6, alfil E4, alfil por peón y torre C6. Y en esta posición las blancas tendrían mejor juego que en el de la partida. Vamos a volver a la partida. Jugó esta jugada débil, dama E4, G6, torre G1, rey H6, torre C6, torre por torre, peón por torre. Y Bobby hace esta excelente jugada, dama B6. Y a partir de esta excelente jugada, las negras van a adquirir mejor posición que las blancas.
La torre se ubica en C1 y Bobby juega caballo por alfil, dama D5, caballo C7, atacando a la dama, dama por peón, alfil G7, dama E7, rey H7, peón H3, peón A5, torre D1, dama por peón, torre D7, caballo E6 defendiendo el alfil, torre D6 atacando a la dama y al caballo, dama por peón, dama por caballo, dama F5, jaque, y las blancas juegan A2. Esta jugada también está considerada como una jugada débil. Este fue la última posibilidad que tuvo Byrne de poder igualar y intentar ganar. Aquí lo que ha debido hacer Byrne es directo, dama por dama, peón por dama, y el rey hacerlo jugar. El rey avanzaba a C2 y la torre tiene un gran poder en esa posición. El rey negro no puede pasar y poner activo al rey blanco, y la posición de las blancas hubiesen estado mejor que en la partida. Vamos a regresar a la partida. Aquí Byrne no desea cambiar damas y Fischel le conviene eso, jugó E4, avanzó su peón. Las blancas juegan la dama en E7, el rey se colocó en H6, la torre en D7 atacando al alfil y la dama se ubicó en F6 amenazando jaque mate al rey blanco. Ante esta jugada no le quedó más remedio que cambiar dama, pero ya las blancas han perdido tiempo. Las negras ya han avanzado su peón y aquí Byrne en verdad él ha debido cambiar mucho antes. Dama por dama, alfil por dama. Torre D5, peón E3, ya es muy tarde. Torre D3 atacando al peón. Peón E2, torre E3, el alfil se juega alfil por peón, torre por peón, alfil G3, rey B3, peón H4, peón A4, peón por peón, rey por peón, peón H3, y en esta posición el jugador de las blancas, Robert Byrne, le da la mano a Bobby Fischer y le expresa que abandona. Abandonaron las blancas. Abandonaron las blancas. Amigos, vamos a seguir analizando qué más jugadas podría haber venido. La torre en E8, peón H2. La torre en D8, obviamente no, las negras no pueden coronar porque si no viene torre en H1 y se gana la dama. Peón G5. Torre B8, G6, torre G8, rey H5, torre C8, alfil E5, torre C1, peón G4, peón B3, peón G3, torre C5, dama, torre por alfil. Obviamente aquí se gana sí o sí con las negras. Bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias.